tal? Nos encontramos en Santos Grill y el chef nos ha presentado aquí una combinación excelente. Tenemos un cabrería hecho a un buen punto con un demi-glace de hongos, de salsas negras, muy, muy, muy apetitoso se ve. Por otra parte, tenemos aquí un vino de Santo Tomás, de la uva Tempranillo, que en vista tiene notas, pues, notas muy oscuras, pero es un vino diáfano, un vino transparente, un vino saludable, que en nariz nos ofrece notas de humo, notas elegantes de alquitrán, y en ataque vamos a ver cómo se comporta. Es un vino muy aterciopelado, un vino que tiene persistencia media y de taninos suaves, amables. Un vino que va a ser un perfecto pareja con este platillo. Vamos a probarlo ahora. Vamos a ver si cómo se ve. Excelente. El vino se combina perfectamente con las proteínas de la carne y nos da un resultante que abunda en el bouqué, en el sabor de la carne, que nos dan un tercer factor delicioso, delicioso. Está muy recomendable. Les habló el doctor Rafael Íñigo Pavlovich para La Verdad, está en el vino.